Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando pasen adelante y nos acompañen esta intensa final con Marito Kempes. Soy Fernando Palomo. Esto es especial. Bueno, Fernando, esta es una final y como a todos nos gusta, nos encanta la final. Acá hay muchas cosas que se ponen en juego, por ejemplo, las emociones, el esfuerzo que has tenido que realizar para llegar hasta aquí, las expectativas del club, no digamos nada de la gente, porque la gente demuestra en cada partido que es una locura lo que siente por el equipo, y si es una final, mucho mejor. ¿Quién quiere llegar a una final y perderla? Nadie. Por eso yo creo que vamos a ver y vamos a tener una gran final. Vamos a conocer a este equipo hoy. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Dame un equipo de mediocampistas y conquista el mundo, suelen decir. Pues este equipo ha decidido poner a 5 en la mitad del campo. Un solo referente de ataque, lo que no significa que no lo vayan a buscar permanentemente, como también lo va a hacer el rival. Fernando. Decime. Qué rico estamos los sándwiches que nos comimos antes de entrar a este partido. Te lo terminaste todo, bro. Tenía un hambre. Muy inteligente cambio de frente. Se abre camino sin problemas. Grompo, si puede ser. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina. ¿Qué hizo el arquero? Esta la va a pagar caro. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Pum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Rooney. Ahí van los dos buscando la pelota. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tú... ¡Guarda que voy a gritar! ¡Gol! ¡Puede ser el primero! ¡Puede ser el único! ¡Puede ser un título! En una final marcar un gol es muy importante. Así lo piensan los hinchas y mira cómo lo están festejando. ¡Qué bien que le pegó, eh! Mira dónde pega la pelota en el travesaño, que es un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Desde la banda puedes entrar. Y el árbitro señaló la falta, se había dado la ley de la ventaja.
Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una mano le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Pelota al área. El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Sigue adelante, buena conducción. Oh, la pelota al área. Y es así como termina el peligro. Puso todo en tabla. Ya estamos casi terminando esta final, pero aún queda muchos minutos por delante. Cualquiera de los dos lo puede ganar. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. Pobrecito el arquero, si le llega a agarrar la cabeza se la arranca, porque la volea fue impresionante. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Míralo cómo se ve el muchacho atacando. Ahí está, ahí lo tiene. El travesaño le dice que no. Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate. Me imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea. Puede meter el centro, atentos. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Mira el centro que mete en el área. Han logrado despejar el peligro. Adiós, le dijo el defensor. No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Andaba de pícaro, sorprendiendo al arquero de lejos, por poco le sale, ¿eh? Y no nos deja de sorprender este jugador, ¿eh? Le pega de cualquier lado. Ahí va avanzando con la pelota. Marito, que el estadio se viene abajo. No hay minutos lindos para hacer un gol, porque todos los goles son lindos, pero antes de terminar el partido es espectacular. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco.
El partido por ahora 2-1. Ahí tiene un regalito para los defensores. Aguanta bien esa presión, la cuida. Habrá saque de arco. ¿Ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta? Acá está esta novedad. Solo se están dedicando a esperar al rival, a que le llegue la pelota. Va a intentar cruzar el balón. Le han perdido la pelota ahora. ¡Ojo con este pase! Y ahora, ocasión del empate. ¡Qué volea! Esto es penal, pero clarísima la mano. ¿Será este el gol del empate? ¡Lo tiró por arriba del travesaño! Pasó rozando, Fernando. Por un momento apareció. Brillante cambio de juego. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Desde ahí la quiere meter. Se quiso vestir de artista y se le va. Quiso ser tan preciso para asegurar el gol y al final lo erró. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. Esto lo gritamos. Le ha faltado muy poco. Pegó en el travesaño. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo.
Ahí supera su marcador. Toca y toca y no se abre ese espacio. Y la pega con un tubo. ¡Lo hizo! ¡Increíble! ¡Es increíble el giro que ha tomado el partido! Parecía que no se podía y lo han conseguido. ¡Lo empataron! Y la gente en la tribuna no se lo puede creer, ¿eh? La alegría es generalizada. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Notable el esfuerzo que ha hecho este equipo para empatarlo. Esa pelota no es más de ellos. Rooney. Se asoman y la ve clara. Yo no sé si estaba adelantado, árbitro. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado. ¿Qué le vamos a hacer? A ver si esta jugadita tiene ganas de grabarla, ¿no? Qué feo se le fue. Rooney. Sigue sin parar, gana terreno. Ojito, es una gran bocha. Pone fin al peligro. Bueno, el intento no se le va. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Pégale, maestro, pégale. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Tiro de esquina al centro del área. Aleja la pelota de su portería. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Muy inteligente cambio de frente. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí. La pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. ¡Ay, lo poco que le faltó para que fuera un golazo! Si le salía bien, no lo habríamos parado de gritar. Y por ahora sigue con la pelota. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Excelente pase. Ahí parte la pelota al área. Han logrado despejar el peligro. Y
Esto puede terminar en gol. El arquero y una actuación brillante. El córner que llega al área. Se saca la pelota de encima. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Encontró esa línea de pase, pero buena acción defensiva ahí. Buena recuperación en zona de peligro. Está bien parado para un centro al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Maravilloso como lo tapa. Lateral. Se asoman y la ve clara. ¡Gol! ¡Si puede ser! Es como si nunca hubiesen jugado juntos. ¿Qué está pasando? Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Si sigue por ahí hay espacio. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Ese centro que va al área. Alejando la pelota. Rooney. Hay tiempo y espacio para el centro. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Con este juego lento y cansino se está metiendo solitos en una trampa. Sigue ganando terreno con la pelota. Pero la defensa detiene bien el avance. Era buena la intención, pero les corta el balón. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Esta pelota estuvo muy cerca de pegar en el banderín del córner. Habrá lateral. Ya está en posición para meter el centro. Va el centro, es el segundo palo. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Ojo con esto! Regalaron el balón.
Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. Sin mucho que decir, les digo. Rooney. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego, puede haber peligro. Qué buena defensa. Acá con esta mano. ¡Gol! ¡Lo consiguen! ¡Este es el gol que les puede dar el título! Se veía que querían marcar, pero no llegaba, ¿eh? Al final lo han conseguido, es un gol muy importante, pero atención, ¿eh? No hay que bajar los brazos, cuidado con el equipo contrario. Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el gol. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la... porque estaba muy cerquita del arco. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilos. Y saca la pelota hasta el otro costado. Necesita cruzar la pelota. El centro magnífico. Por el centro le cae un compañero, pero está encimado. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Llueve el córner al centro del área. Rooney. Eso el árbitro cree que fuera del juego. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Le cobraron posición adelantada. Se termina el primer tiempo, vaya partido, 3-2 la pizarra. En el fútbol se cosecha lo que siembra. Si hay un equipo que en ventaja en el resultado ha logrado cosechar justamente lo que en el partido ha dejado en su trámite. Más fútbol, más traslado de pelota, mayor posesión, más ocasiones generadas, hay justicia plena. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno muy importante para las Aspiras. ¡Ojo que acá hay gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Querido!
se siente la gloria. Ahí está. Así se siente tocar el cielo con las manos. Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí se arma el problema. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Rooney. Y con lo último evitado que se vaya. El rival no te puede hacer nada si no tiene la pelota y eso es lo que están apostando. Muy inteligente cambio de frente. Pase profundo. También pintaba y terminó en la nada. Ahí están buscando el contraataque. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Un cambio al medio sería bueno. Linda pelea ahora por el balón. Acá termina la jugada. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Esa pelota promete. Y así le pega la pelota. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Siete goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Guarda que la puede mandar al medio. Esto es penal, pero clarísima la mano. Como dice el lugar común, Mario, penal bien pateado y gol. A veces pegándole mal, también entra, ¿eh?
Son 8 goles los que han anotado. Ya se ponen 5-3. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa. Controlado bien el balón. Rooney. ¡Qué linda bocha! A mí me deja dudas. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si la tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. Ahí tiene a uno lado. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Brillante cambio de juego. Míralo cómo corren desesperados detrás de las pelotas los rivales. No se la pueden sacar de encima. Impresionante cómo la mueven. Ha conseguido despejar la pelota. Ahí se viene, lo va a tener. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Adelantado. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Esa pelota es buena, cuidado. Mira el centro que mete al área. Y el portero neutraliza el ataque. Esta puede ser buena. Está bien parado para un centro al área. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. A sacar desde el fondo ahora. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. Está claro que el arquero ya no lo quiere ver, ¿eh? Este delantero no te perdona, ¿eh? La pone donde él quiere. Y marca de todas las maneras. Bien filtrado el pase por ahí. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Rooney. Ahí supera su marcador. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo.
Va la pelota desde el córner a la olla. Se fue el peligro, no pudo ser. Balón al poste lejano. Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere. Lateral. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Bueno, el intento no se le va. Qué dura barrida, esto merece al menos amarilla. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Manda el centro. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Córner al corazón del área. Qué buen pase ha metido. Y sigue con la pelota. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Hay peligro en el pase, ojo. Después del regalito lo va a aprovechar el rival. Rooney. Qué bien parado que estaba para cortar. La bocha que vuelve al arco sin mayor problema. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. ¡Ojo que se viene! ¡Hay bandera levantada! El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio.
Ahí la tiene, la número 5 es suya. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Han regalado la pelota. Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Este es el descuento! ¡Esto es para tirarse de los pelos! ¡Increíble lo que han fallado! Era la jugada que necesitaban ellos para acortar el resultado. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. Muy buena entrada, la pelota al costado. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Esto termina en saque de arco y nada más. Vemos una vez más la acción anterior, casi lo gritamos. Y ahora, ¿cómo se lo va a explicar a los compañeros? Con lo fácil que tenía para empujarla, no. Le pegó fuerte y salió de bien. Muy inteligente cambio de frente. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡Pégale, maestro, pégale! Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Más hombres en ataque no es sinónimo de más gol, Mario. No, pero un movimiento como este era necesario. Para mí el cambio perfecto. A continuación, el lateral.
Necesita cruzar la pelota. Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere. El árbitro que pita la falta. Le va a perdonar la tarjeta, Mario, solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Es buena esa pelota. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Mano clara, es falta. Y saca la pelota hasta el otro costado. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! Pelota que se va lejos y a la tribuna. Míralo, cómo se va el arco rival. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Ahí lo tiene. Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Y está todo listo para que se realice el cambio. Córner al corazón del área. Y ahí se viene el rechazo. Juegan desde la esquina. Llueve el córner al centro del área. ¡Gol! ¡Golazo! Con poco para terminar el partido. Ahora están solo a un gol de igualarlo todo. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina. Genial. Ahora me tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Clara intercepción. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate.
Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Desde el banco rival que les gritan que recuperen la pelota, pero parece que no. Muy inteligente cambio de frente. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. De nuevo. ¿Y qué querés que te diga, Fernando? Esto puede cambiar totalmente. Empatar en estos momentos a uno lo agranda, al otro lo hunde. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Brillante cambio de juego. No está quedando nada de ti. Este árbitro ha tenido sus días. Ojalá que en este no se haya equivocado porque acaba de cortar una oportunidad enorme de gol. No sé si encuentre más de estas ocasiones, Mario. Se le fue una. Offside clarísimo. Muy bien el asistente. Bien la defensa. Mal el pasador. Y saca la pelota hasta el otro costado. Guarda que se viene una clara con este pase. Le han dado vuelta en los últimos instantes del partido. El equipo rival se agarra la cabeza. No se lo puede creer. A ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la, porque estaba muy cerquita del arco. Señores, me van a terminar la garganta con este resultado. 6-5 la pizarra. ¿La podrá meter por ahí? Viene atacando, no está solo. Y así de fácil se ha quedado con la pelota.
está en buena posición para mandar un pase cruzado. Se corta hasta ir a mala jugada. Final, el soñado pitazo final. ¡Campeones! Díganlo fuerte, grítenlo. ¡Campeones! Qué razón tenés, Fernando. Realmente no veían la hora de que sonara el silbato y este llegó. Un gran cierre de una temporada espectacular. Han levantado la copa, han sido campeones y ahora todo fiesta. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos del capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo. Ahí los tienen, campeones. Este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo. Ahí lo tienen. La comunidad del club, como debe ser. Los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.